Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo un haul de Primark, así que espero que os guste mucho. Bueno, para empezar os voy a enseñar unas chanclitas que me compré en Primark, que la verdad es que estaban súper bien de precio y son monísimas. Os voy a enseñar unas chanclitas que me compré, que son estas de violín. Por favor, no me digáis que no son bonitas. ¿Quién no quiere unas chanclas de violín? Es que soy un poco infantil, pero bueno. Lleva aquí como una especie de purpurina súper chula, ¿vale? Pone aquí los Looney Tunes. Me costaron 3 euros y había un montón, ¿vale? Se supone que también está el de la Mickey y la Minnie también, pero esas estaban agotadas, yo las quería. Y había un montón de diseños y demás. Y a mí la verdad es que me encantan. Luego también me compré estas que son de macarons, ¿vale? Rositas, aquí con una especie de bolitas y demás. Y estas nada más que costaron 2 euros, ¿vale? O sea, todavía más baratas. Que es increíble. Luego estoy por la playa y las veo a 10 euros. Y digo, madre mía. Y aquí en el Primark son súper baratas. Están súper bien de precio. Están genial. Estas son preciosas. También las he visto con otros tipos de diseños. Así que nada, estas me encantan. Es que me encantan. Vale, también os voy a enseñar otras que se pilló mi novio, que son estas de aquí. Son de la cerveza Duff de los Simpsons, ¿vale? Estas costaron 5 euros y están súper bien, ¿vale? Porque es que la verdad es que están súper bien. Aquí pone los Simpsons, a ver si logro enfocar. ¿Vale? Pone los Simpsons, ¿vale? Y están súper bien, son súper chulas. Y él, en cuanto la vio, dijo: tienen que ser mías, porque es que me gustaron hasta a mí, fíjate. Y bueno, os voy a pasar también a enseñaros una blusita que se pidió él. Queda así en rollo playera, lleva palmeras, lleva aquí como rollo playa, con un coche, el mar, flores, súper tropical, súper chula. Es de manga corta, lleva botones y cuesta nada más que 9 euros, ¿vale? La sección de chicos está súper, súper bien. También os tengo que decir que se compró camisetas de manga corta, estaban a 2,50 la sección, también la pide mujer. Están súper bien porque él la usa mucho para dormir y demás. Y así que si os interesa verlas, vamos a ir a Primark porque la vais a ver. Yo no las puedo enseñar porque esas ya se las quedó él. Así que nada, voy a pasar ya a cositas un poco más de maquillaje y demás, de cosmética, ¿vale? Bueno, primero me pillé estas esponjitas que no tienen mucho misterio, la verdad. Son unas esponjitas de 1,50 € de estas normales y corrientes. Que bueno, no me gusta mucho porque son muy duritas, pero bueno, yo la verdad es que siempre la base de maquillaje me la uso con una brochita. No suelo ser mucho de esponjas, es más, nunca me he pillado la Beauty Blender porque la verdad gastarme 15 euros en una esponja, pues como que no. La aplico con una brocha y mucho mejor. La esponja, desde mi punto de vista, la veo que por más que la laves, las bacterias se te caen en tu piel y yo con los problemas de acné que tengo, pues no me interesa. Pero bueno, me las pillé pues por pillármelas, porque por 1,50 € está bien, te puedes sacar de un apuro cualquier cosa. Aparte está un poco ya guarreta porque ya la he usado, pero bueno. Que os interesa de esponjitas y demás, no os queréis gastar mucho dinero, en Primark, 1,50 €. Bueno, y ahora la joya de la corona, ¿vale? O sea, esto, ¿vale? Es un set de brochitas súper bonitas, ¿vale? Van en este neceser, ¿vale? Que es de color así plateadito y demás. Dentro está como forradito y todo, o sea, es que de calidad está genial. Son estas brochitas, por favor, no me digáis que no son bonitas. Son de cuerno de unicornio, o sea, una brocha de cuerno de unicornio, ¿vale? Mirad, ¿vale? O sea, son súper tupiditas. Están genial, a mí me encantan. Estas para el coloriente, para el iluminador, para la base de maquillaje, para aplicar la sombrita y para difuminar la sombrita. Me encanta, 9 euros la brocha más el neceser, ¿qué más quieres? O sea, está genial. En AliExpress las he visto y con muchísimos tipos de diseños también a 8 o 9 euros. Si queréis lo puedo dejar abajo también por si os interesa buscarlas. Pero yo dije, ¿para qué voy a esperar un mes y medio a que me vengan? Si las he visto en Primark y me las llevo, es que me volví loca y me las llevé. Así que nada, están súper bien. De momento no se me ha quedado ningún pelito, la verdad, está súper bien. Ya le he dado uso, que me daba bastante pena darle uso, pero digo, tengo que darle uso porque, a ver,
Y la verdad es que de momento se comportan muy bien en mi piel y nada, me aplican bien la maquillaje y demás. A ver, no es de lo mejorcito, pero están muy monas. O sea, a mí es que me encantan, ¿vale? Estoy enamorada. Estoy súper enamorada. Así que nada, chicas. Esto ha sido todo lo que me he comprado, ¿vale? En el Primark. Me hubiera encantado volverme loca y haberme comprado muchas cosas más, pero ya está bien. En otro haul de Primark ya os enseñaré más cositas. Así que nada, espero que os haya gustado todas las cositas que os he enseñado. Espero que me dejéis algún comentario. Y si no estáis suscritas a mi blog, podéis seguirme si queréis, estáis invitadas. Y nada, chicas, un beso enorme y nos vemos en la próxima. Hasta luego.